¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página StrengthRx.com. ¿Y qué voy a hacer si no puedo tomar todas estas pastillas antes de la expiración? ¿Las tendré que botar, cierto? No, para nada, para nada, para nada, para nada, porque la fecha de expiración es simplemente una fecha que se usa para los vendedores. No quiere decir que si este producto ha expirado, mira, me queda una pastilla nada más. Uf, no, me quedan dos. Tengo tiempo. Pero no quiere decir que si estas cuestiones expiran, que usted no las puede usar. Incluso las proteínas, los polvos carbohidratos, los polvos aminoácidos. Este, por ejemplo, es un quemador de grasa excelente, completamente sin ninguna estimulante, sin cafeína, sin nada, completamente excelente. Pero el caso es, mire, con que el polvo, no quiero que se me caiga, oh chucha, bueno, me lo voy a tener que... Mientras que el polvo no se ponga duro como piedra, mientras que el polvo no se moje, mientras que la cuestión se mantenga bien cerrada, en una temperatura adecuada, entonces no hay ningún problema, no hay por qué botar suplementos que han expirado. No es como la leche que se convierte en queso y se pone apestosa, nada que ver. Estos suplementos pueden durar años y años y años y no hay razón por la cual botarla. Les quiero decir lo siguiente. Si ustedes ven un producto expirado que se está vendiendo en una tienda, pues ahí pueden decir algo, ahí pueden reclamar, ahí pueden quejarse. Pero si usted lo tiene, vaya, en su cocina o lo tiene en su dormitorio, no lo ponga fuera de la casa, no lo deje en el automóvil, no haga ese tipo de cosas, es una pelotudez, porque entonces ahí sí se va a poner duro, no se va a poder consumir. Pero mientras que esté en un lugar seco, una temperatura adecuada, no que le esté dando el sol, no que le dé agua, no hay por qué usted tiene que botar estos suplementos. Eso es tirar dinero a la calle. Eso es botar dinero a la basura. No crean nada a lo contrario. Yo uso suplementos. La única cosa que no uso más de un año o un año y medio son los productos de suero, productos de leche. Eso no lo uso, pero esa es mi decisión personal. Pero yo le aseguro que si yo tomo un pomo de proteína 18 meses después de la expiración, probablemente no va a tener ningún problema. Recuerden que la lactosa se le quita mucho estos productos. Recuerden que no, esto no es un polvo de leche. Es un producto de leche, pero ha pasado por tanta filtración que en realidad lo único que queda es la proteína. Y reitero, mientras que esté seco, cerrado, en una temperatura buena, no que le esté dando el sol, es posible que se pueda tomar. Para mí, yo elijo la única cosa, polvos de proteína después de un año, yo no los uso, porque no quiero tomar el chance. Pero quemadores de grasa, productos de testosterona natural, productos para controlar carbohidratos, suplementos, no medicina, antiestrógenos, antientrenamiento. Para mí la expiración no vale. Así que hermanos, hermanas, no boten su dinero en la calle, que harto les cuesta ganárselo.